corre. Espera, espera. Corriendo, vamos, ¡Fuera! Trote suave para observar el movimiento del perro. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Vuela, vamos! ¡Sakura, vamos! ¡Vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Bien! Bien, perfecto. Muy bien. Perfecto, bien. Siguiente, dos. Media vuelta. En ese orden, una vuelta al trote. Va. Las dos primeras hembras estaban por encima en cuanto a su formación, constitución y preparación sobre el resto de los animales. La primera hembra es una hembra típica a todos los ejemplares, son seis, todos tienen un concepto de muy prometedor. La primera hembra es una hembra típica, de muy buen hueso, con buena cruz, buena línea superior, de buen largo y posición de grupa. Me gustaría, el frente correcto, pero me gustaría que la angulación delantera fuera más pronunciada, tiene buena línea interior y tiene muy buenas angulaciones en el frente exterior. Su asentamiento es bueno, me gustaría que fuera un poco más largo. El segundo ejemplar me llamó mucho la atención también por su constitución, su cabeza muy bonita, con la pigmentación que tiene en la cabeza marca mucha nobleza, la nobleza típica de la raza pastor alemán, es una hembra típica también. Me gustaría que la cruz fuera un poco más alta, un poco más destacada. La línea superior es buena. La grupa también debería ser un poquitico más larga, el frente es correcto. Marca una buena angulación delantera con muy buenas angulaciones traseras. En movimiento, los pasos son buenos, pero debería levantar un poco más la cruz en su movimiento. El tercer ejemplar es el ejemplar número, por favor, ¿qué número es? El número 109.
El ejemplar número 109 es una hembra también típica que me gustaría que, parece que está botando pelo, me gustaría que fuera un poco más fuerte en la osamenta, es muy atenta, tiene buena pigmentación, con buena cruz, bonita línea superior y la grupa también me gustaría un poco más larga, el frente es correcto, con muy buenas angulaciones adelante y atrás. El animal se mueve bien, el movimiento marca bien toda su constitución. Los pasos son fuertes. Como dije al comienzo, ese tercer ejemplar, como todos los seis, son muy prometedores. El siguiente ejemplar, el número 112, es una hembra también típica que debería tener la cruz un poco más destacada, la grupa debería ser un poco más larga, el frente es correcto, la angulación delantera debería ser también un poco más pronunciada. En los movimientos el animal cambia, normalmente el guía la posa adelantada.